Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Dramatical Murder Reconet, comenzando la ruta de Noise. Como habrán visto, ya terminamos con el final malo de Kojaku en el último video. Y pues ahora empezamos con el final bueno de Noise, para luego pasarnos al malo y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, a darle duro. Empezamos con la torre oval, que está toda destrozada. Recuerden cómo terminó el primer juego. Piensen que vamos a retomar ese final cuando destruimos la torre y acabamos con este Toe, se llamaba, ¿no? El güey. Etcétera. Entonces, de ahí lo vamos a tomar. Ok, entonces empecemos. Después de que la torre oval fuera destruida y todas sus funciones en Platinum Jay se detuvieron, Noise fue ingresado en el hospital por sus heridas que obtuvo por protegerme, y lo visitaba todos los días para cuidarlo. Y bien que lo cuidabas, Oba. ¿Recuerden cómo terminó la ruta de Noise en el primer juego? No, pues sí que le dabas un buen cuidado. Al principio, Noise no podía moverse para nada. Pero a medida que pasaban los días, las cosas empezaron a mejorar y fue dado de alta sin problemas. Noise había recuperado la sensación en su cuerpo. Es decir, recuperó su sentido del tacto. Su falta de dolor parecía algo con lo que había nacido, pero su asombrosa recuperación hizo que los médicos inclinaran la cabeza con asombro. Supongo que fue una especie de efecto secundario de cuando usé el scrap en su mente. O tal vez no tuvo nada que ver con Noise, que me abriera su corazón. Perdón, o tal vez no tuvo nada que ver con que Noise me abriera su corazón. De todos modos, la recuperación de Noise fue realmente fluida. Pero justo antes de que le dieran el alta, terminamos probando todo tipo de cosas cada vez que le visitaba. Hombre, en realidad debe ser agradable ser tan joven. ¡Oba, ni que fueras un viejo! O sea, solo le llevas unos cuantos añitos a Noise, pero no tanto. Noise está en yo. Así hablo luego yo como viejita, como si fuera vieja. Está bien que ya voy a llegar a mis 30, pero 30 es ser joven todavía.
boba, tú estás en tus 20s y piensas que no, y que apenitas va a llegar a los 20s. Es un niño, está cañón, ¿eh? Yo debería pensar en Noise como un niño. Tengo la edad ya para pensar como en un niño. Soy 10 años mayor que él. Pero Oba, ¿qué? ¿Unos 3, 4 años mayor? Si no es que menos. Ay, ay, Oba. Me paso a envejecer rápido, aunque sea demente. En fin, sigamos. Traté de visitarlo todos los días, así que no es como si esto fuera una especie de frustración reprimida. Pero por una razón u otra, era como si algo accionara un interruptor dentro de él y quisiera hacerlo de repente. ¿Hacer qué? ¿Están hablando de ese hacer? A ver. ¿Y en el hospital? Bueno, si lo hicieron en el final del primer juego, ¿por qué aquí no? ¡Parcos! Pero nunca podría decir cuándo o dónde activaría dicho interruptor, así que siempre estaba un poco nervioso. Ah, entonces no me equivocaba, si era de hacerlo, el tener sus ahí. Perdón, no puedo decir palabras muy concisas porque ya saben, ¿no? YouTube san. Creo que esto fue 3 días antes de que le dieran el alta. Oh, ¿tenemos un flashback? Ok, interesante flashback. Si haces demasiado ruido, la gente en el pasillo podría escucharte, ¿de acuerdo? ¡Qué falta de respeto, chicos! ¡Váyanse a un hotel! ¡Que les en un hospital, por Dios! Y a veces, de repente, me besaba mientras comía o me alimentaba boca a boca. Sin embargo, Noise no parecía encontrar nada de eso asqueroso como lo haría una persona normal. Mira, Noise nunca fue normal. Ahora, esto viene de mí, pero parecía estar bien con casi cualquier cosa si lo estaba haciendo conmigo. Y luego descubrí algo mientras lo cuidaba. Los dedos anular y meñique de Noise de su mano izquierda estaban ligeramente doblados. Al parecer los había roto cuando era niño y nunca sanaron bien. Cuando escuché la historia y los miré más de cerca, definitivamente estaban doblados. Debieron haber sido molestos. Pero lo esconde tan bien que uno no lo notaría normalmente. Me duele un poco ver a Noise hablar de cosas así con esa expresión descuidada suya. Recordé la parte del pasado de Noise que mencioné cuando usé el scrap en él. En ese entonces, cuando Noise era un niño, no había nadie que curara sus heridas o lo llevara al hospital. Cuando lo pensé, instintivamente tomé la mano izquierda de Noise. Noise solo me miró con cara de ¿qué? Ah, ¿qué es ese ruido? Cuando le dieron el alta a Noise, luchamos en Rhyme como habíamos prometido. Terminé ganando y Noise desapareció. ¿Qué? Noise, por favor, sé un buen perdedor. Habían pasado más de 3 meses y no había escuchado una palabra de él. Tampoco pude encontrar ninguna información sobre él. Busqué. No me importaba si podía volver a verlo. Solo quería saber si estaba bien. Pero por alguna razón no pude averiguar dónde estaba. Empecé a considerar rendirme.
Puede que nunca nos volvamos a ver, pero estoy seguro de que le va bien en alguna parte. No, es eso, es no tener pelotitas. No manches, no, y todavía lo que Aoba hizo por ti, lo que tú hiciste a Aoba ahí, y todavía se dio a jugar contigo en Rhyme, aunque perdiste, pero lo dejas así. Me has decepcionado. Me forcé a mí mismo a creer eso. Y entonces un día, él apareció justo frente a mí. Ah, mira qué descarado, aparece así de repente después de 3 meses sin un ¿cómo has estado? O perdón por haberme ido sin decirte algo. ¿Nada? No, vaya, yo que tú le dabas sus... Censuro la palabra. Yo. Ah, mira qué cabrón. Hola. Lávate la cola, ándese. No, vaya, me imagino, Oba se queda así con el hámster corriendo en su cabeza, como que no lo puede creer. あんた相変わらずここにいるんだな。 ¿Sigues trabajando aquí? それと相変わらずのひでえ顔。 Y además, sigues luciendo mal. ¡Fuck you, Noise! Estaba tan sorprendido que pensé que mi corazón podría detenerse. Espera, Noise está en traje y creo que ya no tiene sus piercings. ¿Qué ha pasado en esos 3 meses? Me preguntaba si estaba soñando. Llevaba un traje y me dijo que había arreglado un montón de cosas y que había venido a verme. Él... ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Pinche Noise hace todo lo que le hace regalada gana! Va sin despedirse, llega como si... Como si nada, como si nunca se hubiera ido. Y ahora de repente carga Ova. Hombres. ¡Abarenna! ¿Ya vieron al jefe de Ova atrás? Está sonrojado, ¿verdad? ¿Qué pedo? No te alborotes o te dejo caer. Me cargó justo en medio de la tienda, justo enfrente de Haga-san y esos estúpidos mocosos. Sí, se ve. ¡Omaena! Tú. Cuando Noi sale de la tienda conmigo en sus brazos, extiendo la mano y agarro mi bolso del piso con Ren en él. ¡Abne! Eso fue peligroso. Casi dejó caer a Ren, así que lo abrazo con fuerza. ¡Daijoubu, ¿Estás bien, Ren? Mondai nai. No hay problema. Lucho y me agito, pero Noise no me hace caso y sale tranquilamente a la calle conmigo. ¡Oy, Noise! ¡Ey, Noise! ¿Nani? ¿Qué? ¡Nani, ya neyo! ¡Oroseyo! ¡Nada de qué! ¡Bájame! Para cuando tengo la oportunidad de decir algo, Haga-san y los mocosos ya estaban muy lejos. Pinche Noise, o sea, llega, todavía insulta a Ova, lo agarra y se va así. Pinche Noise. Pero bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué pasará? Pues ya veremos después. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Natane.